historiari errepaso ederra eman dutza, eta zabal-zabalik hasi gara bai historiari errepaso ederra eginez, ulertzeko alde batetik geure historia, eta noski jakiteko zer garen eta noragoa zen, garrantzitsua delako jakitea nondik gatozen. Goazen konkretatzera pizkatxo bat, eman diogu historiari errepaso ederra esan bezala, eta ikastoletan, batez be, zure ikastolan elkartuko gara. Eta horretarako, nor hobeagorik, Itziar Barnetxea baino. Orduen, goazen Euskibegi ikastolan, mirarik esan dauen dana, aiztu barik, bainez, gaur bertan, gogoratu degun luzaroan, horrela eraikiko, berreraikiko eta jarretuko gurako eraikitzen gure herria. Beraz, goazen ikastola zentratzera, Itziar Barnetxearen azalpen laburtxo batekin, eta ondoren, hemen deko guz, Franco garaia baino lehenago, gogoratu behar dugu, Itziarrek ero zuka ipatuko eskuzu, zelan ikastola ez dala Frankoren osteko gauza bat, eta Franco baino lehenago ikastolak eta euskera eta ikasleak ere egoa zelako. Beraz, Itziar eta ondoren hasieran aurkeztu dutzu da esan, sei ikasle hori hauek, eskerrak asko. Hemen badaude sei pertsona hauen izenak, eta kezitxo bat arbolara duana. Arbola honek, hiru hanka horiekin 1200 urtean eusteko, gerriko bat burnizkoa ipinita dauka. Ta iruditu zait metafora ederra, sei bizkaitarrei zera emateko, hitza emateko, Bizkaiko burniak Nafarroko arbola bizirik mantentu du Iruñak zutik mantentzeko, ez? Hori zen izan ditu. Nik prinsipioz nire ikuspegi bat edo ikastola baten hasieratik, ikastola aldako ikastolan hasieratik egon nintzen, eta eman nahi nuen ikastola baten ikuspegia, konkretuki bizi izan dudalako zuzenean, eta beste ikastola batzuekin harremanak izan ditudan ez, nire aportazioa horti joango da, oso laburra izango da, eta tartekatu dut gaztelaniaz, emeko 34. urteko ikastolako ikasle ohiak horrela eskatu digute. Pizka bat, interbentzioak gazteleraz egitea, eurek, hemen dauzen guztietatik, gehienak ez dutelako euskara ulertzen. Beraz, nire oroimena, eta oroimenari buruz hitz egiten ari garen eskantzako espaldi honetan, irurogeigarren hamarkadan zentratzen da gehien bat. Ni orduan hasi nintzen eta kontatu hartu nuen ikastolako mundu horrekin. Nire kontatu hasi izan hasiera batetan, Gipuzkoako beste ikastola batzuekin, eta ikusi nuen sasoi hartan, ikastolak 70. hamarkadan, oliotanta bat uretan jausten danean, oligoa edatzen dan moduan, ikastolak 5 urtetan, zabaldu ziren Bizkaian, usteot, 17 ikastola, Gipuzkoan gehiago, eta hortik aurrera pixka bat ikastolen mundu hori edo ikastolen mugimendu hori sendotu zen. Sendotu, hasi zen, baina proiektu guztietan Euskal Hezkuntza Nazionalaren bidetik edo abia, etorkizunean Euskal Hezkuntza Nazionalaren proiektu horren abia edatzen ari zen, momentu hartan. Hori baino lehenago, irurogeigarren hamarkada baino lehenago, hemen lekukoa dira, dagozen ikasle horiak, eta mugimendu hau lehenago sortu zen. Mirarik esan duen bezala, 18. mendean eskuntz propio bat baegoan, ezaugarri konkretu batzuk, gero ikastolak eskuratu zituztenak, eta nire asmoa gaurko nire aportazio honetan, izango litzake 34. urteko ikastola, aldako negon zen ikastola hori, 67. ikastola horrekin lotu, Euskibegi ikastolarekin, eta gaur eguneko egoera hori, pizka bat, komentatu. Eta horren aria, ze lotura izan duten ikastola guzti horiek urteetan zehar,
komentatzea. Bueno, el objeto que mi intervención en este momento va a ser pues intentar unir un poco las ikastolas del año 34, cuando vosotros erais alumnos de la primera ikastola de Plátano, la ikastola que comenzó en el año 67, también en Plátano, y la que actualmente existe. O sea, intentar unir y aquellas características que tenían la ikastola del 34, la del 67, de la actual, intentar definirlas. Desde mi punto de vista, existen cuatro pilares básicos en los que se fundamentan las ikastolas. Batetik, para la creación de las ikastolas existe un impulso popular. Hay un movimiento en el año 34, que luego nos comentaréis cómo se inició, en el año 67, cuando se empezó la ikastola en Galdácano, padres que fueron alumnos en la ikastola del 34, junto con gente del pueblo, pues Sabino Larrea, en la parroquia se empezó, o sea, un movimiento pues, amplio, además de padres popular, se participó en la construcción de la regla de la ikastola, pues desde una persona que está ahí muy conocida y que colaboró terriblemente, aunque no tuvo hijos en la ikastola, colaboró muchísimo en el trabajo de la ikastola. Por una parte, estaban los padres, que como ha dicho Mirari antes, la importancia que tuvieron en su momento de tomar la decisión de enviar sus hijos a un centro en el que se desconocía pues, cuál va a ser el futuro de ellos, se desconocía el tipo de enseñanza que podían aportarles si los que lo retrasaban o lo retrasaban, con la oposición de muchísima gente a que ese tipo de escuelas se abriese, apostaron por enviar sus hijos a ese centro. O sea, es de resaltar la importancia y el paso que dieron esos padres y madres a la hora de enviar a sus hijos a la ikastola. Ikastola, en momento de tal, va costo, o sea, costo, práctica parte, costo económico va a suposatzen zuen, hain gure zoi. Eta, costo económico guzti hori, ordaindu zuten. Baita, helburu batekin, hau da, hizkuntza rekuperatzea, euskal kultura, eta euskal ohiturak ere barneratzea. Ez zan bakarrik irakaskuntza. Zan, irakaskuntza hori eta euskal gutxu guzti hori kaleratzea. Eta gero ikusiko dugu, 34. ikastolako horretan ere, ze ekintzak egiten ziren herriakin kontatua jartzeko. 67. Sasoi hortan, ba, bueno, arazo batzuk egon ziren, finanziazio arazoak, 34. urtean ere. Baina, dirua aportatzeko gurasotik aparte, herriko hainbat jentek dirua eman zuen ikastolako proiektu hori aurrera joan dadi. Bueno, borroka mota ezberdinak ere jaso genituen, orduan, 67. eta gaur egunean, lokalak bilatzen, lokalak doain ez eskaintzen ziren. Gu ikastolan egon ginen, bueno, zuek egon zuen ikastolan, guegon ginen ikastolin lorug eta zazpia, zu guraso zina momentu honetan, eta zu ere, oza, fuisteis padres de la ikastola, los tres de los que estáis aquí, y sabéis por la cantidad de problemas que tuvimos iniciales para conseguir locales, que hubo gente del pueblo que no tenía hijos en aquel momento en la ikastola y que dejaba los locales gratis a la ikastola. Bueno, luego el proyecto que supuso la construcción de la nueva ikastola, el costo económico, las indecisiones, el momento de transición. Bueno, por otra parte, otro de los objetivos, aparte del impulso popular, digo que es que el proyecto, el objetivo que había en aquel momento, en el 34, en el 67 y actualmente, es que el objetivo es el llegar a conseguir en algún momento la Escuela Nacional Vasca. Hori noiz lortuko da, ez da gauza bat orain lortzen lortuko duguna. Erabakitzeko eskubidea lortzen dugun momentuan, herri honek bere eskola propioa izango du. Bere eskola propioa. Eskola propioa ez da gaur egunean ikastola den hori bakarrik. Itxarote honetan, irakaskuntza mota beste egina da. Uztartu beharko dira, baina argi euki behar dugu,
gure eskola propio bat eduki behar dugula. Eskola propio bat. Eta ikastoletan ari garen nok, eta bai gurezo, eta bai irakasleak, horren alde apostua egin dugu. Beraz, helburu hori, nik uste dut eskola propio edukitzea, eta eskola propio eta euskal nazional euskal eskola publiko, bueno, eskola nazional hori, hasiera-hasieratik definitu zen. Hau da, cuando las ikastolas se constituyeron inicialmente, pues en la época anterior a la guerra, sobre todo se desarrollaron en Bizkaia, luego pasaron en Gipuzkoa, en Iparralde y en Nafarroa, en todo lo que corresponde a Ego y Euskal Herria, desde un principio se ha planteado la construcción de ikastolas en todos los lugares, la coordinación de esas ikastolas, los objetivos que se marcaban para la educación en esos sitios han sido similares, la organización y funcionamiento, la financiación, se han llevado procesos paralelos, ha habido problemas, pero bueno, se sigue funcionando en ese nivel. Gero, pedagogia mailan ere, bueno, ikastolak, bai, hogeita malauan, bai, hirurogeita seian, eta bai, gaur egunean, ba, beste hainbat ikastetxe bezala, baina, bueno, gu propioki, gure apostu pedagogiko berritzaile baten alde, egin genuen. Momentu hartan, bai, hogeita malauan, hiru lau urteko, cuando el 34 los niños que empezaron la ikastola eran de 3 y 4 años, cuando la escuela pública o los colegios empezaban a los 6, 7 años, pues era una apuesta renovadora en cuanto a la enseñanza, que no solamente era la euskera, sino el tipo de educación que se planteaba dar. El tema de la coeducación es anterior, como ha dicho Mirani, pero en el resto de escuelas que existían y colegios, la coeducación no se daba. Los niños iban a un colegio, las niñas iban a otro. Ikastoletan, hogeita malauaren urtean ere, elkarrekin baten zidan, neska eta mutilak klasera. Bueno, gero, ikastolak ere, bai ordu horretan, bai hogeita malauaren urtean, bai hirurogeita zazpian, bazen irakaskuntzat haratago baten zan ikastola. Hau da, herri honetan, danok esanean gauza gozin guztiok, esagutuko duzue, Olentzero noiz atera zen, herri honetan. Bueno, bazen ikastolako guraso, irakasle, eta beste herriko talde batzuekin batera, Olentzero kaleratu zen. Hau da, euskal ohiturak ere ikastolaren helburuetan markatzen zen. Helduentzat euskarazko klaseak, lehenengoak eman ziren 1968 urtean, ikastolan, gero debeku bat izan genuen, alkate zenaren partez, eta ikastolan ezin zan genuen euskarazko klaserik eman, eta eleizara pasatu zian. Baina prinsipioz, ikastolan hasi zian. Las clases de adultos, euskera, e en el año 34, la asociación que montó la ikastola, pues organizó clases de euskera en Usansolo, el año 31, ¿está? ¿No se va? Eta presakotzen dira, ¿está? A la cruz. Orduko ikastolak ere, hogeita malauaren urteko ikastolak, ikastolak zabaldu edo promozionatu gurasoak eta hor daikoan elkarte bat, ez? Elkartea euskeraren abizkideak. Hogeita amaikagaren urtean, galdakon egon zen. Eta ikastolatik, asortzetik aparte, euskarazko klaseak ere sortu zituen. Beraz, hai un paralelismo entre las ikastolas de aquel momento y las que actualmente existen. Luego, udalekoak ere, baina irurogeita sortzigaren urtean, udalekoak ikastolak eratzen zituen. Maribegor dago, Maribegorozko, lehenen udalekuen zukaldari moduan, animatu zan, prestatu zan, beraiz proposatu genion ia laguntza moduan etorriko zan, eta lehenen udalekoak eratu zidan. Beraz, planteatzen dagoena da, baegoa da, klasetik aparte, irakaskuntzatik aparte, euskeratik aparte, ikastola herrian errotu nahia, baegoan hor, agian ez genuen lortu beharrekoa, baina, pauso horiek eman ziren.
Ikusten nagoena, bueno, eta esan, azpimarratu nahi dudana da, alako esfortzu aman komun bat eginda da. Proiektu hori, ikastolaren proiektua, zerbait propio lez sentitu izan dugu. Ikusten gurasoak, baita irakasleak, baita bueno, herriko jenteak, eta min artean, zerbait propio moduan. Eta nik ezitut galdakoko ikastolari buruz ezer aipatu, ba, kontutan hartu barik, eta nire ustez, ba, bueno, pizka bat itxita auki dugu, horretan malaugarren urtean eratu zen ikastola hori, eta nik uste dut bat sasoia, herrian ere ezagutzeko sasoia hartan ba, nola eratu zen ikastola, eta horretarako badugu hemen, ba, este momento estáis aquí, los seis antiguos alumnos de la primera ikastola de Galdakao, que pienso, bueno, que teníamos que haber hecho antes, por mi, bueno, por parte como miembro de la ikastola que soy, de la ikastola actual, bueno, ahora estoy jubilada, pero bueno, que he sido, que se tenía que haber hecho un reconocimiento antes que ahora a los alumnos, a los padres inicialmente que hicieron esa apuesta por enviarlos a la ikastola, pero bueno. Y yo sí quisiera que, bueno, que la gente supiese también un poco, pues, en principio, pues, ¿dónde estuvo esa ikastola? ¿Cómo se constituyó? Una serie de, bueno, tenía preparado una serie de preguntas que, bueno, no sé a quién hacerlas. Vosotros me diréis cómo podéis. Tú, Juanito, tienes que ir pronto. De alguna manera, yo creo que, no sé, que ¿cuántos alumnos comenzasteis en la ikastola? Poco más o menos, ¿eh? Porque es difícil saber. Yo no sé, va a ser viejo, pero yo creo que unos 60 y tantos, ¿no? No, eso fue al final. Al final. El año 36, oye, el año 36 hubo 64 matriculados, pero en verdad yo calculo, así como el dato de 64 está comprobado, yo calculo que empezaríamos, yo creo que haríamos unos 40 o así, creo que se empezó. Yo creo que no empecé, yo empecé en el año 34, pero creo que no empecé cuando empezó la ikastola. La ikastola empezó en marzo, sí, y yo empecé en el 34, pero al principio no fuimos todos. Yo empecé en septiembre, sí, cuando empezaba el nuevo curso. Sí. Nosotros comenzamos en abril. Vosotros en abril. Sí, en abril. Bueno, por eso. Yo creo que unos 40 o 50. Sí, ¿y dónde comenzó? ¿Dónde estuvo la ikastola? La ikastola estuvo lo que es ahora el número 12 de la calle Iberluce. Exacto. Una casa nueva que está después de un bar que no sé si sigue llamándose el Mosollo. Sí. Y está lo que se llama colindando la ikastola hacia una de las partes con lo que se llama la travesía del Torzábal y que todos conoceréis, donde está la tienda de Legarda, la esquina que hace la calle Iberluce con la travesía del Torzábal que se dirige hacia la izquierda la tienda de Legarda. Y por la otra parte forma un callejón sin salida que da a otras construcciones donde estuvo anteriormente el Ganguren. Ahí mismo es donde estuvo la casa que se componía de planta baja, primero y segundo. Y José os dirá, en la planta baja es donde se habilitó la ikastola. Allí el segundo, por la fila román, nació en esa casa y le he preguntado antes a ver en qué piso. Me ha dicho que en el segundo. En el primero vivían otros señores que habréis conocido, que eran Pedro Borgoya y su familia. ¿Eh? Y
Continúa, Joseba. No, no, no.